en estas tres martes que me ha acompañado Paula y Miguel, de verdad se los agradezco un montón, y sobre todo el espacio que permite Teorética para reflexionar y analizar sobre el trabajo de otras mujeres artistas, ¿verdad? Que, como vamos a ver en el día de hoy, tal vez en la conversación también podamos ahondar más en eso, el solo hecho de nombrar a esas mujeres, de volver a mostrar sus rostros, sus nombres, mostrar sus obras, ya ahí estamos desmantelando narrativas, ¿verdad? No tenemos que esperar que ese desmantelamiento, por decirlo de alguna manera, suceda de parte del Estado, sino que nosotros y nosotras, con nuestras acciones personales, vamos precisamente desmantelando esas narrativas patriarcales. Perdonen que el día de hoy estoy un poco afectada del asma, así que qué pena si empiezo como a toser o así, me van a disculpar. Voy a compartir pantalla, que creo que se me tiene que habilitar, creo. Porque como hemos trabajado los otros martes, les voy a ir enseñando muchas imágenes que pertenecen al trabajo de estas artistas que han sido olvidados o borrados sus obras. Y también, sobre todo ahora, quiero mostrarles muchos archivos que yo he podido tener la oportunidad de recopilar de la Biblioteca Nacional, del Teatro Nacional, del Archivo Nacional, y quiero compartirlo con ustedes también para evidenciar que esas mujeres sí estaban allí, ¿verdad? Que esas mujeres sí producían, se destacaban, se publicitaba su trabajo en los medios de esa época. Y entonces eso hace que surja en nosotros el cuestionamiento o la evidencia, en el peor de los casos, de por qué es que ya ahora no se habla de ellas. Como les decía la vez pasada, también cualquier comentario, duda, pregunta, creo que la vez pasada escribieron unas preguntas al final de la intervención, como cuando ya casi nos estábamos yendo. Paula me hizo el gran favor de enviarme dos. No voy a tratar de responderlas ahora cuando termine la presentación de hoy, pero también si quedara cualquier pregunta, me la pueden enviar a mi correo electrónico personal para que yo tenga como el tiempo de poder comunicarme de manera más fluida con ustedes. Patricia Mayallo menciona que las mujeres no han creado sus obras desde una fuera de la historia, es decir, desde un espacio situado fuera de la cultura, un espacio de reclusión y del silencio, sino que se han visto abocadas a trabajar dentro de esta misma cultura, pero ocupando una posición distinta a la de los artistas varones. Por lo cual, ella plantea que la labor de una historiadora del arte feminista consiste, como también lo menciona Pollock, en evaluar en qué radica esa diferencia, siempre teniendo en cuenta de que se trata de la diferencia históricamente constituida y no biológicamente determinada. Por lo cual hay que estudiar las condiciones históricas concretas en las que se ha embarcado la creatividad de estas mujeres y en dilucidar cómo estas artistas han ido negociando sus posiciones dentro del arte, cuáles han sido esas estrategias. Efectivamente, como les mencionaba, lo que están viendo en estos momentos son archivos de la primera mitad del siglo pasado que evidencian una gran cantidad de artistas que estaban vigentes y que se destacaban por sus trabajos desde que eran alumnas, pero han sido invisibilizadas por la historia oficial.
Como les he mencionado anteriormente, lo que les he estado presentando durante estos tres martes es una genealogía de mujeres por medio de estudios de casos. Y aquí me gustaría como recalcar una cosita, que obviamente no estoy tratando de abarcar a todas las mujeres, sino que por medio de casos específicos puedo exponer de manera más contundente cómo se ha menospreciado y borrado el trabajo de artistas por su condición de género. Cómo también su obra me permite potenciar el llamado de atención sobre restricciones sociales, políticas, jurídicas, moralistas, que aún siguen limitando la decisión de las mujeres sobre sus cuerpos y posiciones de vida. Como por ejemplo, lo veíamos la vez pasada con los trabajos de Kitiko Moreno y de Gil Vidal. La necesidad de elaborar una tradición específicamente femenina ya ha sido planteada, por ejemplo, por Virginia Woolf en su famoso ensayo de 1929, Una habitación propia. Entre otras premisas, Woolf planteaba que el problema principal al que se deben enfrentar, por ejemplo, las mujeres escritoras, es el de la inexistencia de modelos, la ausencia de una genealogía a la cual ellas puedan remitirse. Y aquí quiero señalar que una mujer costarricense, que es la que estamos viendo ahora, Ángela Acuña, hizo este mismo planteamiento que yo les estoy, que les he dado, que he conversado con ustedes durante esos tres martes y que también menciona Woolf. Y me refiero a Ángela Acuña, que ella en el siglo pasado, bueno, Ángela Acuña es... Se me acaba el tiempo para decir todas las cosas que hizo, ¿verdad? Entre los grandes logros que hizo fue que fundó la Liga Feminista en 1923, que fue el primer grupo organizado de mujeres costarricenses que dio sus mejores esfuerzos para la obtención del sufragio femenino. De aquí salieron las luchas feministas y sufragistas de Costa Rica. Acuña, entre muchos de sus logros, elaboró en 1967 dos tomos en los que hace una genealogía, una historiografía de diversas mujeres y sus aportes en diferentes ámbitos sociales. El libro se llama La mujer costarricense a través de cuatro siglos. Y aquí presenta por primera vez la genealogía de las mujeres de Costa Rica en una investigación histórica minuciosamente elaborada en dos tomos, donde sistematiza una serie de ensayos feministas. En esta investigación recupera la historia de ciudadanas, de mujeres de la zona rural, de intelectuales, de maestras, de una serie de disciplinas y ámbitos diversos. En este libro, por primera vez, una pensadora feminista recupera el aporte femenino a la construcción de la identidad cultural, social, política y económico de nuestro país. Sin embargo, no sé si a ustedes les ha pasado también cuando tratan de conseguir este libro, cuesta muchísimo conseguirlo. Prácticamente en la Biblioteca Nacional está un tomo, el otro tomo está en otra biblioteca, que cuando uno siempre pide la gestión, pues como que no acontece, ¿verdad? En la UCR también solo hay un tomo, no se ha reeditado lo suficiente y aquí se demuestra, y es otro ejemplo, de cómo una edición que es única y sumamente importante no se le ha dado ese carácter y esa importancia, ese lugar. Precisamente en esos dos tomos de Ángela Acuña se recupera el trabajo de una gestora y escritora que es Manuela Escalante, a quien Ángela Acuña cataloga como la primera feminista, y ella lo dice así en el sentido real y profundo de esta palabra. Escalante hace su aparición en los salones de tertulia de Cartago aproximadamente en 1840. No obstante, la pesquisa sobre la vida y la obra intelectual de Escalante se ha tornado, como en muchas ocasiones sucede con las mujeres, y como lo dice Grace Prada Ortiz en su libro, que también trata de recopilar información a partir de la que Ángela Acuña ha dado y la que ella ha investigado,
La pesquisa sobre la vida y la obra intelectual de Escalante se ha tornado, como en muchas ocasiones sucede con las mujeres, un tanto difícil. La principal limitación es la insuficiencia de fuentes y registros que permiten reconstruir el aporte de esta feminista al pensamiento y cultural nacional. Sin embargo, las pocas publicaciones que se han podido recuperar dan fe de que fue una mujer de mente prodigiosa, versátil, clara, estudiosa de las letras y poseedora de una gran rigurosidad intelectual. Precisamente Prada menciona que su quehacer intelectual quedó registrado en periódicos de la época como el Costarricense. Manuela Escalante fue conocedora de lenguas extranjeras, amante de la investigación, estudiosa de la filosofía, e irrumpió en las letras cuando las mujeres se les excluía en el espacio de lo privado y se les recetaba el matrimonio como única forma de realización personal. Tanto Acuña como Prada la describen como transgresora de alto calibre, dando pasos precisos y certeros para colaborar en que las mujeres incursionaran en el ámbito intelectual, es decir, en el espacio de lo público y del prestigio. Escalante, también, ese es otro problema con esta gestora intelectual. Escalante muere muy joven, a los 26 años de edad. Como otra gran poetisa que estamos viendo en este momento, que fue María Esther Amador León. María Esther Amador León publicó muchos de sus poemas en repertorio americano, con dos seudónimos, uno que era Nerto y otro que después abandonó para tomar el de Clara Diana, con el que se le conoce más. Amador León nació en 1902 en San Pedro de Montes de Oca y ahí mismo falleció 26 años después. Entre sus composiciones publicadas en repertorio americano están Añorando, La maestra enferma, Una tarde de verano, Oyendo un piano, A Marta, ¿Te acuerdas?, La huérfana, El día de los difuntos, por decir algunos de los títulos, porque ella publicó muchísimo a pesar de su corta edad. Cuando María Esther tenía 20 años ya era una escritora y se menciona que si hubiera vivido más años se hubiera ubicado entre las grandes escritoras de América. Sobre ella, lamentablemente, solo existe un librito póstumo fichado en 1929 que mandó a editar Joaquín García Monge, que admiraba mucho su trabajo, y que tituló Atardeceres. La introducción de ese libro fue hecha por Carmen Lira y Carlos Luis Sáenz. Y aquí quiero compartir dos cosas, dos enunciados que hablan sobre María Esther a partir de las palabras de Carmen Lira y Carlos Luis Sáenz. Carmen Lira se refirió sobre ella de la siguiente manera. Al escribir sobre esta criatura, puedo decir que su corazón es un poeta que el romanticismo dejará perdido en nuestro tiempo. Carlos Luis Sáenz, por su parte, la describe de la siguiente manera. Sombra, amiga, tú me enseñas a pasar entre las llamas de la tragedia y del destino, persiguiendo al ave azul. Tú me enseñas a lanzar sobre la muerte misma la fragilidad del canto. Recibe, noble poetisa, nuestro saludo fraternal, que sea faro luminoso para que las juventudes deseosas de superación lo tengan presente siempre. Además de una investigación que yo estoy realizando con Susy Vargas, fotógrafa, artista, investigadora, docente, que desde hace más o menos 2 años nosotras estamos investigando sobre artistas mujeres en el contexto cronológico de 1900 a 1980, y que de esa investigación es que les he enseñado muchos estudios de casos. Además de eso, de manera paralela, yo también estoy haciendo una investigación de músicas costarricenses, más o menos tomando el mismo contexto cronológico. De 1900 a 1970-80. Y dentro de esa investigación conocí la microhistoria de una música con un futuro prometedor, que también murió a temprana edad. Por eso quise como hacer
esta recopilación de estas tres grandes mujeres que tuvieron una carrera importante a pesar de su corta vida. Este caso me llamó muchísimo la atención, sobre todo porque ha sido el primer feminicidio que yo he podido encontrar, por decirlo de alguna manera, en artistas, ¿verdad? En la historia del arte. Aunque obviamente en esa época no fue tipificado así. En una de las notas que están viendo, precisamente se habla de ese feminicidio. Esta música se llama Pacífica Celaya y fue una virtuosa que nació en 1882 en Liberia, Guanacaste. A muy temprana edad se inició en el estudio de la música. Ya a los 11 años había ingresado en la escuela de música y el 20 de junio de 1904 salió para Europa para continuar esta educación. Era una notable pianista que estudiaba en el Conservatorio de Bruselas. Tenía destacadas reseñas en publicaciones tanto de aquí como de allá. Sin embargo, su vida fue silenciada de la manera más ruin cuando una noche su novio, Eduardo Maggi, que ahí también lo están viendo, la mató dándole 2 tiros y 23 puñaladas. Por desgracia, en estos casos que anteriormente les he descrito, de estas tres grandes mujeres que murieron, que fueron, en el caso de Celaya, asesinadas por su pareja, se ven reflejados el machismo y el patriarcado, y cómo la violencia estructural y física en contra de las mujeres se manifiesta en formas variables, desde el silenciamiento de su trabajo hasta el asesinato. Por otro lado, si hay algo que la literatura feminista ha recalcado una y otra vez, es que una obra de arte no es un producto inocente, desprovisto de carga ideológica, sino que por el contrario responde a los discursos dominantes en la sociedad en la que fue creado. Lo que los artistas e historiadores del arte han vendido y han mostrado muchas veces como valores universales absolutos, refleja en realidad un punto de vista muy concreto, la del hombre occidental, de raza blanca, heterosexual, clase media en la historia occidental. Lo masculino se ha transformado en la norma del genérico humano. Por ende, la lectura revisionista de la representación de la mujer que han llevado a cabo muchas historiadoras feministas nos ha ayudado a calibrar en qué medida los productos artísticos reflejan esas relaciones de poder imperantes en la sociedad en las que son producidas. Relaciones de poder que en una cultura patriarcal se basan en diferencias no solo de clase, sino por supuesto de género. Patricia Mayallo subraya algo muy interesante. Ella dice que que las mujeres nos conocemos a nosotras mismas a través de mujeres hechas por los hombres. Por esta misma razón, Grace Prada menciona que la tarea de historiar a las pensadoras costarricenses tiene el reto de cambiar a las mentes patriarcales de los y las investigadoras de este campo de conocimiento. Esto es precisamente necesario para rescatar el aporte de las mujeres en la construcción del pensamiento nacional. Prada también menciona que el investigar la presencia en el pensamiento costarricense ha entrado tardíamente en los diferentes campos del quehacer de las letras, por ejemplo, en Costa Rica. Esto porque la historia se ha hecho a partir del ámbito público, es decir, mientras que los próceres de la patria se dedicaban a construir la república, las mujeres quedaban excluidas al ambiente doméstico y al de la reproducción. Dentro de esta genealogía han existido momentos importantes de rescatar, que quisiera mencionarlos solo uno muy brevemente, también porque es algo muy interesante de quién lo fundó. Por ejemplo, un hecho que permitió que las mujeres, pues por primera vez, por decirlo de alguna manera, se adentraran al espacio público fue cuando en 1847 se creó el Liceo de Niñas, creado en la primera administración de José María Castro Madrid. Esto abre un espacio para una educación formal.
No obstante, hay límites. Había límites con la edad, del contenido temático, etc. Es decir, se creó pensando que la mujer debía ser educada para estar mejor calificada para las tareas domésticas y para la crianza, y formar bien a esos nuevos patriarcas, esos nuevos próceres de la República, pero no para que se fueran a dedicar de una manera profesional a cualquier actividad que estuviera desligada del cuidado y de la reproducción. Dentro de las lecturas que hacía para indagar y entender más de esta acción de historiar a las mujeres, se menciona que debíamos saber quiénes eran, identificar su lugar en la sociedad, su pertenencia de clase, su etnia, desde una perspectiva. Pero en este punto me enfrento muchas veces al gran problema de que solo hay fragmentos e historias de la vida de esas mujeres. En escasas ocasiones, porque son escasas las mujeres que han sido legitimadas por la historia oficial, hay cierta amplitud de su biografía. Pero muchas veces las microhistorias de estas mujeres no están completas de todo, a diferencia de la historia de los hombres en que se abordan todas sus facetas creativas. Y aquí quisiera hacer un ejemplo. Con el caso de Francisco Amigueti y Gilda Chenapur. De Francisco Amigueti se han hecho múltiples retrospectivas, múltiples exposiciones, documentales, ensayos, etc. De Gilda Chenapuy, pues también se han hecho ciertas... Un minutito. Gracias, se me fue un poquito el texto. De Gilda Chenapuy se han hecho ciertas biografías que más o menos son suficientemente completas, uno lo podría decir. Y para hacer un caso, y para hacer un repaso muy, muy breve de lo que es Gilda Chenapuy, les voy a decir ciertos datos, solo muy cortos, porque también Gilda Chenapuy tuvo una carrera increíble. Gilda Chenapuy, es hija de un inmigrante chino que llegó a Costa Rica en 1873, por lo cual proviene de una población silenciosa, pero que también fue silenciada por todos los abusos a los que la población china migrante fue sometida en Costa Rica. Ella es pionera indiscutible en la investigación de las culturas orientales. Hizo estudios formales en historia y filosofía del arte en Estados Unidos. Su posición política le trajo altercados cuando dio, por ejemplo, 3 conferencias en el auditorio de la Universidad de Costa Rica en oposición a la guerra de Vietnam, porque ella decía, consideraba, y claro, tenía toda la razón, que era una guerra injusta, como después, a sus 80 años, volvió a hablar en contra de la guerra de Irak. Son muchísimos los logros que alcanzó Gilda Chenapuy, y entre ellos fue que cofundó con Amigueti la carrera de Historia del Arte. No obstante, eso nunca se enseña. Cuando una lleva las historias del arte en la escuela, siempre se menciona a Amigueti como fundador de la carrera. Es más, le pusieron a la cátedra de Historia del Arte, cátedra Francisco Amigueti. Y entonces, todo este logro de Gilda Chenapuy en cofundar de manera paralela y en igual de condiciones esta carrera, fue totalmente olvidado. Fue totalmente borrado. Y hasta en la docencia, en que los profesores también transmite y son partícipes de ese borrón y de ese olvido. Esto es un reflejo de cómo se invisibiliza el trabajo de una mujer en una colectividad y se abona únicamente los logros de ese colectivo, de esa dupla, de ese grupo, a los del otro. Me quedé en esta imagen de Ángela Castro, porque precisamente Ángela Castro es otro ejemplo que les quería mencionar de cómo una mujer en su carrera profesional de docente administrativa a lo largo de los años también es invisibilizada. Ángela Castro fue la primera persona en dirigir la decanatura de la Facultad de Bellas Artes. A lo largo de la historia, si mal no recuerdo, solo han habido 3 decanas precisamente. Ella fue la primera. Y sin embargo, en la Facultad de Bellas Artes, en la Universidad de Costa Rica, en la materia de Historia del Arte Costarricense, no se menciona Ángela Castro. Cuando hay, como ven aquí, uno de tantos archivos que tengo que exponen su obra y que además comentan que Ángela Castro no solo
fue una gran pintora, sino también pianista. Es más, cuando ella quedó ciega y por eso ya no pudo continuar siendo decana, continuó con la música en el piano. El día de hoy también deseo hablar sobre dos casos de artistas que la invisibilización de su obra también se puede dar por aspectos moralistas. La primera es la que estamos viendo aquí, Dorín Vanston, o como se le conocía en la década de los 30 en Costa Rica, Dorín de Padilla. María Enriqueta Guardia la menciona en una breve reseña que hace sobre ella en un catálogo de artistas extranjeros en Costa Rica titulado La Otra Mirada. Es un catálogo que se vende en los museos del Banco Central. En este texto, María Enriqueta Guardia la califica como un mito de nuestra pintura por las particularidades y por el mito que se llegó a, que llegó a convertirse ella en la historia costarricense. Dorín se casó con Guillermo Padilla en París y se vino para Costa Rica con su marido a principios de la década de los 30. Ella influyó con sus conocimientos, con la biblioteca personal que trajo de Europa, con su experiencia artística, porque ella ya era una artista reconocida en Irlanda. Todo eso abonó para hacer una gran influencia en los artistas, en los pintores de esa época y en la construcción pictórica del paisaje costarricense. Sin embargo, eso no se menciona. ¿Por qué? Porque cuando ella se divorcia, que es por una decisión de ella, porque decide tener otra pareja, provocó una gran crítica y un gran rechazo entonces a su trabajo y hacia ella. Es más, lo que se comenta es que a partir de ese divorcio y que ella regresa con su hijo para Irlanda, se quema toda su obra, se destruye. Antes de casarse con Guillermo Padilla y después cuando ella regresó, como les decía, era una artista importante en Irlanda y pertenecía al grupo White Staff Group. Precisamente en una publicación que hace el Museo de Arte Moderno en Irlanda sobre artistas destacados, la mencionan a ella. Aquí hay una fotografía que presenta de ella con su hijo. Y se incluye dentro del catálogo de obras de ese museo. Sin embargo, su trabajo, como les decía, aquí es prácticamente desconocido. Y lo único que supuestamente se salvó es el retrato que ella le hizo a este que están viendo, a su marido, y que fue donado recientemente al Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Ella publicó en varios artículos, en varias entrevistas que se les hizo y que uno las puede coger de internet. Por ejemplo, este catálogo que les estaba enseñando anteriormente fue un catálogo que yo me mandé a comprar para ver la obra de ella, porque eso no se menciona tampoco en ninguna parte de las crónicas del arte costarricense. En una de las entrevistas, ella sí habla con añoranza de Costa Rica. Ella vivió aproximadamente unos 7-8 años aquí y a ella también le impactó muchísimo el paisaje, ¿verdad?, costarricense. Y ella hablaba en las entrevistas con añoranza y con una nostalgia. No obstante, hay algo de una de las entrevistas que ella manifiesta algo que para mí es importante de notar. Ella dice, la actitud sudamericana hacia las mujeres da miedo. Y después, posteriormente, ella menciona que chocó con las costumbres locales y con algunas gentes. Creo que más bien lo dice de una manera muy diplomática lo que realmente sucedió con Dorín Vanston. La segunda artista de la cual me gustaría referirme, que también creo que una hipótesis, y claro, aquí lo estoy diciendo hipótesis porque volvemos a lo mismo. No, ya ese testimonio de esas mujeres, y sobre todo con Dorín Vanston o con Pachita Crespi, hay un gran hermetismo, como también sucedía, como les comentaba el primer martes que nos reunimos con las Tenia Araujo, ¿verdad? Hay un hermetismo de la familia por hablar de ellas.
Pachita Crespi, que esto es una caricatura de en una publicación que salió de ella, no se ha publicado casi nada. Solo se hace una breve mención en el libro de las exposiciones de artes plásticas de Costa Rica de Eugenia Zabaleta, porque ella expuso muchísimas veces y muchísima obra. En las exposiciones de artes plásticas, que es, era una actividad muy importante en Costa Rica en esas décadas, y también de manera individual. Por ejemplo, nunca se ha mencionado que ella es nieta del expresidente José María Castro Madriz, aquel que creó el Liceo de Niñas que les comentaba. José María Castro Madriz fue presidente en dos ocasiones de Costa Rica. No se menciona que ella se graduó de la Escuela de Arte de Parsons, que tuvo un estudio en Nueva York, que vendía su obra internacionalmente, que publicó más de 5 libros, algunos de esos los estamos viendo aquí porque también los mandé a traer para poder tener más información de ella. Y en estos libros es muy interesante porque ella hace todo un abordaje del desarrollo de su narrativa ubicándola en Costa Rica, en Centroamérica. Todo esto que les estoy comentando es precisamente porque, como ven, en las contraportadas y en la portada, etcétera, vienen pequeñas partes de su biografía que me permitían como conectar y conocer ciertos datos de ella. Uno de los libros que adquirí, que se llama Alas sobre América Central, es muy interesante porque materializa a través de textos y dibujos su viaje por América Central. Es este que están viendo aquí. Entonces, nosotros, a través de las narrativas de Pachita Crespi, podemos conocer las vivencias y su mirada en diferentes paisajes de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala, México, Panamá, etc. Eso es por decir una cosa. Una cosa sobre los libros que ella tiene, porque tiene muchos. No tengo claro por qué este silenciamiento sobre la trayectoria de Pachita Crespi. Si por medio de archivos como los están viendo, también al principio el Museo Nacional y Teatro Nacional, he podido confirmar que expuso muchas veces en Costa Rica. Voy a volver aquí. Hay un dato interesante que me gustaría comentarles y es su colaboración con la ilustradora, como están viendo aquí, Xenia Gay. En muchos libros ella colaboró con esta ilustradora. Buscando un poco el trabajo de Xenia Gay, me di cuenta que ella fue una famosa ilustradora de libros para niños y en una publicación se menciona que mantuvo una relación por muchos años con otra ilustradora muy famosa que se llamó Helen Rickman. Hay otras artistas que también rompieron parámetros y desde el ámbito religioso, como lo estamos viendo aquí. Una de ellas, y la única prácticamente, es Sor María de la Salet Quirós. Ella nació en Guadalupe y después de graduarse como licenciada en pintura de la UCR, se hizo religiosa de la Congregación del Buen Pastor. Solo les voy a comentar algunos de la larga lista de estudios que hizo Sor María de la Salet. Estudió bachiller en ciencias y letras, economía política, periodismo, psicología, psicopedagogía, asistencia social, acordeón, piano, fotografía, diseño gráfico, fotolitografía, entre otros. Desde 1958 exponía de manera individual y colectiva en Nicaragua, Salvador, México, Chile, Ecuador, Washington, California, Brasil, Nueva Orleans, Puerto Rico y Austria, entre otros países. No obstante, a pesar de todos estos logros, estudios y exposiciones que hizo, tampoco nunca se le nombra en la historia del arte oficial costarricense. Es más, en la exposición que hubo hace poquito el año pasado en los museos del Banco Central, hablando de los 70s, no se menciona la obra de Sor María de la Salet.
Deseo darles una reflexión, leerles una reflexión que ella hizo en uno de los catálogos de una exposición de óleos en 1986 titulada La Evolución, porque me parece que nos permite ver como el pensamiento tan amplio que tenía Sor María Lazari. Ahí hace una breve reflexión, eso es un fragmento. Esta creación de óleos representa la evolución como expresión de la creación que me lleva a la admiración de la geosfera, mundo de la materia. El sol manantial de vida y estructura dinámica del universo me presenta sus fases de maduración más concretamente en la biogénesis, mundo de la vida, que evoluciona continuamente hasta el punto de convergencia en la anogénesis, mundo del espíritu. Esas eran como las reflexiones que hacía Sor María Lazaret para hacer sus obras, ¿verdad? Otro estudio de casos que hoy quería comentarles y que ya con esto voy cerrando también para que nos dé tiempo de conversar un poquito, es que casi no se habla de mujeres fotoperiodistas, ¿verdad? También en este congreso que hubo el año pasado en los museos del Banco Central de los 70s, hasta en una conferencia un fotógrafo dejó decir que no había mujeres. No, era solo una participación de hombres. Y eso invisibiliza el trabajo pionero en Costa Rica y estoy tratando de confirmar con ella y en el contexto centroamericano, porque ella lo que me menciona es que ella tampoco en ese momento, finales de los 70s, principios de los 80s, tampoco conoció otra mujer fotógrafa centroamericana, ¿verdad? Que sí venían mucho extranjeras, pero... no de Costa Rica ni de Centroamérica, pero lo de Centroamérica lo tengo que confirmar todavía, lo de Costa Rica sí lo puedo decir porque no, por el momento no conozco ahora. María Elena Esquivel, por esos años, finales de los 70s, principios de los 80s, trabajó en el fotoperiodismo, en el Tico Times, La República y para la AP News. En muchas ocasiones fue a Nicaragua durante la Revolución Sandinista, y tiene cientos de anécdotas interesantísimas sobre lo que eran esos viajes, sobre lo que significó para Costa Rica y Nicaragua esta revolución, y sobre lo que es la incursión de una mujer en un medio que estuvo protagonizado por hombres. Además, ella también trabajó lo que es la fotografía artística y una de sus exposiciones fue en el Teatro Nacional, donde ella me comenta que la directora del Teatro Nacional le permitió poder poner en retrospectiva todos los años que ella colaboró allí, también documentando las actividades culturales que se realizaban. Dentro de esta genealogía, y para ser autocrítica, que tengo que serlo, hay ausencias que estoy consciente y debo sufragar, como es el de las artistas plásticas, ¿verdad? Que representen y que tengan este origen de la población afrodescendiente, de la población migrante, migrante china, indígena. Durante el año pasado, yo traté de, por diferentes contactos telefónicos, tratar de ubicar diferentes personas que me podían tal vez nutrir de esa información, ¿verdad? De esas mujeres creadoras de esos espacios a principios del siglo pasado y hasta 1970, pero lamentablemente no tuve resultados. Y creo que lo que me toca precisamente es ir a hacer un estudio de campo allí, ¿verdad? Eso lo tenía planificado para este año, por la pandemia ya no se va a poder hacer, espero que el año entrante, de ir a estos contextos, quedarme viviendo por varios meses allí, ¿verdad? O ir y venir, pero que pueda hacer un estudio de campo en que, ya que no hay archivos públicos que denoten eso, de esas mujeres en esos momentos, ubicar archivos personales, ¿verdad? Que también son sumamente importantes en esta búsqueda y en esta construcción sobre el pensamiento
de Costa Rica, pero a partir de la mirada de estas mujeres que provengan de estas otras poblaciones. Construir una estética feminista no supone por eso tanto reivindicar el ingenio femenino, sino el genio de las mujeres. Se trata de demostrar que hay otros parámetros de evaluación histórica, como les estoy también mencionando, otras categorías del juicio estético que nos permiten reconocer a las grandes mujeres artistas del pasado. Es necesario recuperar la obra de estas mujeres, desvelar sus trayectorias individuales y situarlas en un marco histórico. Pensando también precisamente en esta autocrítica y en este vacío que está en mi investigación y que obviamente está en la historia del arte oficial, también pensaba que una manera de ir ampliando este marco de investigación, una posible solución, sería que todos, todas, todes, empezáramos a hacer genealogías a partir de nuestras subjetividades, a partir de nuestra historicidad, y que las compartamos en los espacios públicos y privados, espacios como estos, que compartamos esa información para así poder abarcar la mayor cantidad de especificidades de cada grupo de poblaciones diferentes y hacer una historia inclusiva. Así, precisamente, podríamos producir discursos diferentes, narraciones inclusivas, con voces de diferentes procedencias, con lo cual abriríamos un espectro de amplísimas sensibilidades históricas. Y eso es algo con lo cual yo me gustaría quedar y me gustaría como que también lo reflexionáramos en estos minutos que nos quedan, en ese tiempito que nos queda. De esto precisamente, de cómo una posible respuesta a incorporar a todas esas poblaciones que han sido invisibilizadas, por nombrar unas, ¿verdad? Porque la lista es larga, que nosotros hagamos nuestras genealogías. Porque, por ejemplo, hasta nuestra genealogía familiar va a ser un aporte desde el punto de vista de esta construcción del pensamiento enfocándome en Costa Rica. Por ejemplo, muchas de nuestras madres, muchas de nuestras abuelas fueron mujeres que tal vez dentro de este orden patriarcal fueron silenciadas y desconocemos mucho de su historia, ¿verdad? Y precisamente el recuperarla, esa historia personal, permitiría darnos a nosotros un contexto más amplio de nuestra historia como personas, como sujetos sociales, pero a la vez de una colectividad. Con esto quisiera como empezar a, si gustan, a que me comenten, tal vez Miguel, etcétera, sus posiciones, qué piensan, etcétera. Muchas gracias, Susana, por tu presentación. Realmente hay muchísima carne, hay muchísimas cosas en las cuales podríamos detenernos para conversar, porque además son muchísimos referentes, ha sido como una especie de presentación de las posibilidades de replantear los referentes culturales desde distintas perspectivas, no solamente desde las artes visuales, y además también cómo están imbricadas estas historias, creo que es como muy poderoso. Creo que hay un comentario en el chat, esa propuesta sería muy diferente. Dice esta, Maribel Reaño dice, esta propuesta sería muy diferente con mujeres de varios países, en Colombia también hay muchos vacíos documentales. Digo, muy interesante. Sí, yo creo que definitivamente hay un trabajo posible de poder tejer, ¿no? Estas historias con las de los otros países de América Latina, ¿no? Que sería sin duda, ¿no?, una oportunidad para encontrar una cantidad de similitudes, ¿no?, y además, como lo decía, de cambiar realmente todo el marco de pensamiento, ¿no? Sí, yo precisamente, abusando de toda la amabilidad de todas las personas que están aquí, y como ya hoy es el último día, ¿verdad?, que nos conectamos, y aunque ni siquiera les he podido ver las caritas porque pues solo veo como el nombre, ¿verdad? Y ni siquiera los conozco, pero
Yo me atrevería a abrirles como esa invitación, ¿verdad? De que por lo menos yo estoy súper dispuesta como a que me compartan todas estas genealogías que desconozco y crear tal vez esta biblioteca, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? De pensadoras, de forjadoras, de mujeres que están allí, hasta en el mismo Costa Rica, ¿verdad? Es decir, como les decía, yo solo estoy dando una muestra y también a partir de lo que muchas veces por mis intereses logro hacer como un clic de esas historias de esas mujeres, ¿verdad? Por ejemplo, con la de la música Pacífica Celaya, yo realmente como mi trabajo artístico siempre ha girado alrededor de la temática de los feminicidios, cuando yo vi eso me impactó muchísimo, ¿verdad? Ya eso ahí como que me ubicó en otro contexto y por desgracia me hizo ver cómo la historia se sigue repitiendo, ¿verdad? Pero esas conexiones las hago yo por mis subjetividades, por mis empatías con ciertas ámbitos de conocimiento, pero hay muchos otros que se me están escapando, ¿verdad? Y que si deseo realmente ser inclusiva y deseo ser autocrítica, precisamente necesito hablarlos como lo estoy haciendo ahora y por eso realmente mi completo agradecimiento de verdad teorética, porque he tenido como 2 años en que acumulo mucha información, ¿verdad? Pero también no sabía y todavía aún me queda pendiente eso de saber cómo, como usted dice, Miguel, tejer redes, cómo ir creando lazos, cómo ir comunicándola y transmitiéndola, ¿verdad? Y precisamente cuando estaba haciendo esta presentación para el día de hoy, llegó el punto en que también me confronté conmigo misma y me dije que no vaya a caer yo en lo que la historia oficial patriarcal hizo, excluir, ¿verdad? Y creo que la única forma de tratar de ser inclusiva es eso, comunicándolo, abriendo espacios en que comunique lo que sé, lo poco que he podido capturar, y que otras personas me digan su retroalimentación, sus críticas, pues para poder confrontarme, porque si no se queda como en algo muy viciado, ¿verdad? Solo para mí. Que también eso es algo que en lo que yo me he enfrentado y que no comparto, que algunos investigadores, investigadoras, se dejan de manera un poco mezquina el conocimiento que han tenido, ¿verdad? Y no lo comparten, viendo que eso imposibilita conocer el grandísimo trabajo de estas mujeres que ya de por sí ha sido borrado en gran parte. Quería abrir el espacio para preguntas. Como es la última sesión, creo que si tienen algún comentario o interrogante, pues sería el momento para plantearla. Hay aquí Beatriz un comentario que dice: muchas gracias, es impresionante conocer estas artistas, sería muy importante poder incluir esta información en los cursos de historia del arte, además desde una perspectiva decolonial. Y eso me lleva a pensar también que algo que tú también mencionaste, Susana, al final de tu presentación, tenía que ver con, creo que dijiste que construir una estética feminista implicaba plantear otras categorías de juicio, ¿no? Y es algo que para mí es como muy importante en términos de lo que está en juego en este tipo de operaciones, es justamente producir un cambio en los criterios de valoración, ¿no? Los marcos que sirven para poder distinguir lo que es culturalmente valioso o pertinente en términos sociales o históricos, que son como marcos muy arraigados y que están normalizados y que están además anclados en determinados privilegios sociales, ¿no? O grupos, y poder justamente cambiar esos criterios implica que las instituciones que producen conocimiento o que sirven como mediadoras del conocimiento, en términos públicos, las universidades, los museos, los centros culturales, pero también las editoriales, los espacios que generan investigación o programas educativos,
justamente puedan virar, ¿no?, esas maneras de valorar o de interpretar o de enseñar, ¿no? Y es un, en ese sentido creo que lo que dice Beatriz es muy importante. Efectivamente, más allá incluso de la información, porque la información es valiosa, es cuestión de cómo se vira, cómo, y eso implica también decisiones. Las instituciones tienen que decidir hacerlo, ¿no? Ahí tiene que haber ahí una es deliberado, ¿no? Las decisiones, porque es como, pensemos en Teorética o cualquier museo, es decir, tiene determinados espacios, pensando en exhibir, ¿no? Espacios para exhibir artistas al año. Entonces, las decisiones que toma son decisivas en términos de qué decide mostrar y por qué decide mostrar eso y en qué medida eso permite construir un espacio de conversación colectiva, ¿no? Y sí, hay una discusión importante que tiene que ver con criterios de valoración, ¿no? Y poder llegar a esto que usted mencionaba como construir esta estética feminista. Esas decisiones, esas voluntades por parte de las instituciones, y en este caso públicas, como las universidades, estoy totalmente de acuerdo que ellas deben hacerlo, porque, por ejemplo, por eso mencionaba escuetamente este caso de Hilda Chenapuy. Yo lo puse en práctica y pregunté a ciertas historiadoras y ciertas alumnas de Historia del Arte quién fundó la carrera, ¿verdad?, la Escuela de Historia del Arte, y lo que me dicen es Francisco Amiguetti. Y claro, si la cátedra se llama Francisco Amiguetti, es lo que usted menciona. Lo que queda en el psique colectivo es, pues, Francisco Amiguetti la hizo. Y Hilda Chenapuy queda totalmente relegada, ¿verdad? Entonces, es vital, ¿verdad? Tiene que haber un asunto de voluntades que significa también, por eso, tener una posición, que esas instituciones tengan una posición autocrítica y crítica, porque esas voluntades para ser inclusivos, para visibilizar el legado de estas mujeres, van a contradecir muchas otras decisiones que se tomaron en el pasado. Pero si no se corrigen, como usted lo menciona, pues nunca se podrá denotar el legado de estas mujeres olvidadas, ¿verdad?, borradas. Aquí hay dos comentarios, voy a leerlos. Muchas gracias por compartir y exponer esta historia tan relevante e invisibilizada en la cultura patriarcal hegemónica. Creo que para continuar desmantelando narrativas de esta índole debemos repensar las metodologías y maneras en que se comparte esta información tan importante. Comparten esta información tan importante. Sería de mucho valor atreverse a acercarse a pedagogías feministas que buscan acercarnos al conocimiento de una manera más crítica, individual y colectiva. Y luego hay otro comentario de Raquel Molina que dice: tengo una duda, los textos o cuadros que esas artistas generaban eran con visión de género. Es decir, si lo que producían era material feminista. Sí, eso precisamente es lo que les comentaba, son las dudas y los vacíos que quedan, ¿verdad? Mujeres como Ángela Acuña o como Escalante, sí, prácticamente eran feministas, ¿verdad? Y sí se designaban así. Pero muchas de estas artistas no lo podría decir, es decir, es mi mirada la que hace una lectura feminista también por sus obras y hasta por su posicionamiento de vida. Por ejemplo, yo no podré saber por el momento, espero que hubiera algún material, pero que Doreen Vanstone, esta artista irlandesa que les comentaba, vino a Costa Rica por un breve tiempo, yo pienso que sus mismas posiciones y sus decisiones de vida eran sumamente feministas. En los 30, divorciarse era algo muy fuerte, ¿verdad? Y por eso yo me atrevería a decir que es casi como una figura maldita, ¿verdad? Aquí, por resignificarlo tal vez de alguna manera. Pero yo no tengo ningún texto ni ningún documento que diga que ella o Pachita Crespi, todas las mujeres que mencioné sean feministas, porque no tengo, no he encontrado a la mano entrevistas o
textos de ella que afirmen esa posición. Es mi lectura la que, que las hace que su trabajo sea mirado con este filtro de los feminismos. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Había uno, el trabajo de Vicky es notoriamente feminista, es una artista ampliamente premiada, bailarina, invitada a la compañía. Puede enriquecer estas distintas genealogías que vamos a andar. Y hay un mensaje también de Camille Abdala, no sé si lo lees ahí. Y dice, siento que es demasiado relevante esta perspectiva histórica justamente por esta desfamiliarización de los discursos hegemónicos, patriarcales, occidentales. Lo que usted habla de esas genealogías personales y periféricas me parece que desmantelaría aún más todos esos discursos oficiales a partir de las visiones subalternas o vernáculas. Pienso en el brete que hace Flavia Sánchez de Maestros Rurales del País, en esa recopilación de Fijo, que hay muchos nombres de fotógrafos. Claro. No, totalmente, como yo lo mencionaba también al principio, por cosa de tiempo y hasta siento que tal vez bombardeé hoy con muchísimas mujeres y eso que me quedé como corta, ¿verdad? Pero lo que quería era precisamente dar muchos ejemplos, y esos son algunos, ¿verdad? Obviamente son algunos. Con respecto a la fotografía, claro, el trabajo de Flavia y de otras, de muchas más fotógrafas jóvenes, que hacen un trabajo con una gran calidad estética y con una ética, sobre todo, ¿verdad? El trabajo de Flavia mantiene esta ética profesional con estas poblaciones que muchas veces son vulnerabilizadas. Recuerdo un trabajo excelente de ella con niños autistas, ¿verdad? Y sí, totalmente de acuerdo con Camille. La referencia que hice precisamente en esto de esta... el fotoperiodista costarricense de finales de los 70, María Elena Esquivel, es que volvemos a lo mismo de cómo uno a partir de sus subjetividades es que va como enlazando los puntos de investigación, ¿verdad? Porque en este congreso de los 70 del año pasado a mí me quedó como muy, muy fuerte eso clavado que se dijera, no, es que no hay mujeres, ¿verdad? Y desde eso como que me quedó y tal vez... Hay algo que tal vez otras personas que investiguen me pueden decir que si les pasa también a estas otras personas, que uno como que va atrayendo, como que va jalando, como que hay cierta energía que jala cierto material o que lo jala uno, o no sé por dónde es el jalado, ¿verdad? Pero que hay cierta energía en esos trabajos y es en esa búsqueda, que es lo que me ha sucedido. Muchas veces que me quedan inquietudes, pero a partir de personales totalmente, me van apareciendo estas mujeres, ¿verdad? Ya sea por archivos, ya sea por búsquedas, contactos de familia, ¿verdad? Muchas solo es a partir de contactos de familia y muchas por sus decisiones de vida no tienen buena relación con la familia. Y entonces esa es la suerte de que quieran contarnos que no, ¿verdad? Pero se puede dar hasta un año después. Por ejemplo, Susi trató de contactar en esta investigación que estamos haciendo casi por un año, mandó unos emails, mandó por Messenger y hasta ahora le contestó la señora, ¿verdad? Que vive en Guatemala. Entonces es como también un asunto de no claudicar, ¿verdad? Creo que hay otros mensajes. Sí, para ti. Lo ves, realmente lo mandaron directo. Ah, ok. Ah, me lo mandaron directo. No sé. Yo leí los que llegaron. Ajá, sí. Que me dice Paula, y muchas gracias, me menciona Paula Piedra, el trabajo de Margarita Montealegre en Nicaragua, como fotoperiodista. Muchas gracias, Paula, por la mención. Susana, ¿y cuándo es que la muestra finalmente va a ocurrir, la que están haciendo con Susi? ¿Tiene una... ¿Perdón? ¿El proyecto que están haciendo con Susi tiene una fecha?
Bueno, nosotros hemos hablado con el Museo de Arte Costarricense y aparentemente hay una fecha que sería para finales del año entrante, porque también por todo esto de la pandemia, pues ha tenido todo que atrasarse. Y como yo les mencionaba, esto es mucho estudio de campo, ¿verdad? Yo me he entrevistado con muchos familiares, es ir a las casas de esos familiares, que también son adultos mayores, y entonces pues en medio de pandemia no puede, ¿verdad? Pero se tiene tentativamente pensado para el año entrante, si todo sale bien. Hay que pedirle al museo que por favor haga una publicación, ¿no? Porque a mí lo que me da pena con la muestra de Detrás del Portón Rojo que hizo Susy Vargas con Roberto Guerrero, que era esta revisión del arte costarricense desde la erótica y la sexualidad, es que realmente no ha quedado nada más que un folletito de 8 páginas minúsculo, realmente una investigación muy importante con imágenes que no se veían desde hace décadas, ¿no? Y eso es una pena, ¿no? Es como casi la misión del museo debe ser justamente poder hacer accesible ese material luego de una exposición que es inevitablemente efímera, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es más, realmente eso es algo que Teorética ha hecho en los... se ha enfocado muchísimo en lo que es la publicación, ¿verdad? Sistemáticamente se ha mantenido así, pero este ejemplo a través de los años y con Virginia Pérez Ratón, con esa visión también, que en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, cuando ella estuvo, también se tenía esa visión de publicar, ¿verdad? Y no solo un catálogo, como usted menciona, pues por mero trámite, sino estas publicaciones que realmente sean analíticas y más profundas, ¿verdad? Y sí, eso es algo que nosotras tenemos como presente, de que más allá de que el museo pueda facilitar facilitar los medios, que nosotras lo hagamos por nuestra cuenta de una manera activa, sacándolo de manera paralela. Porque también, no funciona mucho un catálogo que es un año después, ¿verdad? O sea, siento que no funciona mucho. Lo ideal es tratar de presentarlo más o menos durante la exposición para también permitir que se genere un debate alrededor de él, ¿verdad? Pero sí, las publicaciones son sumamente necesarias. Tal vez por eso también en algunas ocasiones que yo he hecho ponencias con respecto a esta información, hablo tanto de la necesidad de los archivos. Y creo que hoy también cuando estaba repasando la presentación visual me di cuenta, y es que todo es archivo. Gracias a los archivos es que yo conozco a estas mujeres, si no, no estarían, ¿verdad? No podría conocerlas, ya sea los archivos pocos que permanecen aquí o los archivos que de manera internacional fui adquiriendo, ¿verdad? Sí, además, lo cual es muy importante en un contexto en el cual no hay una discusión sobre archivos, ¿no? Hay mucha memoria que estaba a punto de perderse yo mismo cuando estuve trabajando para investigando sobre Victoria Cabeza. Yo creo que he contado públicamente que tuvimos que sacar literalmente obras de la basura, ¿no? Del garaje, que ya estaban llenas de tierra, porque ella las iba a botar, porque en realidad no había como una instancia que ponga en valor esos materiales. Entonces, los creadores terminan pensando que las obras evidentemente, aparentemente carecen de valor, y es bien complejo, y realmente creo que no se está prestando atención, y un montón de memoria valiosa, políticamente relevante, se está perdiendo sistemáticamente porque no hay instituciones que estén atendiendo a esa situación, ¿no? Y intentando generar una plataforma para conservar, ¿no?, esos archivos. Y es también lo que sucedió con el trabajo de Sila, ¿verdad? Uh-huh. Que el trabajo de Sila, como lo pudimos ver, la mamá o los familiares no saben qué hacer con él muchas veces, ¿verdad? Por sus características técnicas va siendo susceptible a que sucedan unas degradaciones en sus calidades, etcétera. Pero también a los artistas tampoco se le habla de eso. ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Cómo se colecciona? ¿Cómo se mantiene?
cómo se archivan los mismos documentos personales de uno, cómo los vamos archivando, cómo vamos buscando contactos para pensar qué va a hacer con ese trabajo cuando es más allá de lo digital y es tan matérico, ¿verdad? Es que hay todo, la compañera que, o el compañero, no me acuerdo la persona que hablaba sobre pedagogías, ¿verdad? Es que precisamente, y Silvia Federici también lo menciona, que los feminismos deben enfocarse mucho en lo que es la educación, porque allí es donde se parte todo, ¿verdad? Ella lo menciona desde la educación primaria, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de lo que es la docencia universitaria, deben empezar a ampliarse y tomarse en cuenta muchas de esas características que no se está haciendo, ¿verdad? Y está en detrimento del propio artista, porque no sabe qué hacer con su trabajo, no sabe qué hacer con su legado, y en un país que tampoco tiene esa cultura de protección, de patrimonio, pues se pierde. Sí, sí, estoy de acuerdo. Creo que lo que comentaba el comentario era sobre cómo repensar las metodologías y maneras en que se comparte la información, ¿no? Efectivamente, y eso también es interesante, ¿no? De pensar cuál es el rol de las instituciones, porque las instituciones son mediadoras de un conocimiento social, digamos, y tienen un rol público, pero evidentemente no agotan las instancias en las cuales se puede producir y transformar y transmitir ese conocimiento. Hay múltiples instancias descentralizadas de trabajo colectivo, de trabajo experimental, de trabajo desde el activismo, ¿no? Que va generando una memoria propia, que va generando imágenes propias, que va generando discursos propios, ¿no? Y en realidad, en particular, si uno piensa sobre todo en las luchas sociales, ¿no? El espacio del activismo ha estado siempre muy por delante de lo que los museos han hecho, ¿no? Y es interesante, bueno, cómo se puede encontrar. Yo siempre pienso que en realidad el trabajo de la institución cultural no va a reemplazar jamás la labor del activismo, del movimiento social, pero lo que sí puede hacer es reclamar las representaciones como lugares en los cuales está en constante negociación el duelo, la rabia, el empoderamiento, la autorrepresentación, ¿no? La lucha social, y ahí es donde la institución permite ser un espacio más, pero no el espacio, es simplemente uno más de todo un campo complejo en donde estamos negociando el significado cultural de las cosas, el significado social, ¿no? De las cosas. Precisamente hay un mensaje de Carolina que habla de Maribel, que habla sobre la museología oficial y cómo es necesario crear museos alternativos, totalmente prácticas, diría yo, curatoriales, ¿verdad? A partir de un activismo, totalmente de acuerdo. Pero también, como usted dice, yo creo que también debemos, y la palabra exigir no quiero que suene impositiva, pero sí debemos a las instituciones públicas, a los museos públicos, exigirles, ¿verdad? Y por eso tenemos que ahondar, pero a veces, y en eso me pongo yo también, uno tiene como una actitud más pasiva, y tampoco demanda esas cosas, porque claro, el museo es visto como tal vez hasta un posible empleador, ¿verdad? Yo no le puedo decir al museo porque después ya no me va a invitar, o ya después ya me va a invitar. Y eso genera que entonces nos quedemos en un silenciamiento que lo que hace es un detrimento de nosotros mismos, porque al final la calidad no es la suficiente, los proyectos no son lo suficiente. Y en esto, digamos, ahí quiero meter mi cuñita. Yo sé que no lo he mencionado, pero creo que por favor todos y todas las personas que están hoy aquí y que están interesados en lo que está sucediendo con el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, no dejen de ser críticos, no dejen de cuestionar, ¿verdad? No dejen que, como sucede muchas veces en el ambiente tipo, bueno, ya dijimos, bueno, ya pasó. Porque si no, precisamente, después no nos quejemos, ¿verdad? De por qué no han habido cambios si al final estamos siendo corresponsables de esa inercia, ¿verdad? Entonces, claro que debemos
buscar museos alternativos y crearlos y buscar los medios privados, pero también no se le puede, no nos podemos olvidar de la demanda que hay que hacerle al Estado y a lo público, ¿verdad? Que creo que debe haber un equilibrio, como también lo hablábamos cuando se presentó el libro de Virginia Pérez Ratón, que ella también lo decía, ¿verdad? Debe haber un equilibrio en eso. Sí, estoy muy de acuerdo. Vamos a ver cómo resulta esto. Creo que las instituciones son... Perdón, no, adelante. Ay, perdón, qué pena, estoy hablando mucho, disculpa. No, es que no quería perder un mensaje de Alberto Tenorio que dice sobre la obra de Zenia Gordienko. Sí, precisamente también nosotras, Susi y yo, tenemos a Zenia ahí muy, muy presente, porque sí, el trabajo de ella es muy, muy, muy interesante, muy, muy valioso, claro que sí, totalmente de acuerdo. Buenísimo. Bueno, en realidad no sé qué más agregar. No sé si hay algún otro comentario o pregunta. Ya estamos por la hora y 20. Y no queremos agotar demasiado a Susana, pero creo que han sido 3 días muy, muy ricos, 3 sesiones muy ricas, con muchísima información, que creo que lo que revelan es que 3 sesiones no son suficientes. Y realmente eso es como la punta del iceberg, ¿no? Y también creo que dan cuenta, y es algo que nos hace muy felices, que digamos, construir un marco para poder conversar, y con esto pienso en la muestra de Sila, que no hemos inaugurado, incluso sin haberla inaugurado, pero permite justamente crear un espacio para poder intercambiar, ¿no? Y pensar sobre la cantidad de historias, posiciones, experiencias que necesitan ser nuestros referentes culturales. Creo que eso es muy importante, poder realmente cambiar nuestros referentes. Creo que todos en general en América Latina hemos bebido de un conjunto de parámetros y marcas fuertemente fijadas, pero creo que estamos viviendo un proceso de desorganizar todas esas marcas, todas esas instancias, hitos, ¿no? Y volver a escribir, ¿no?, la historia colectivamente, que es algo muy, muy especial, y estamos siendo parte de ese proceso de reescritura colectiva de la historia del arte, entre muchas otras historias, ¿no? Así que, bueno, nada, Susana, esto es, como decía, el inicio de algo. Yo pienso que esto mismo que hemos hecho ahora, pues debería seguir ocurriendo, y tú y Susi deberían seguir como parte de la investigación y pensando un poco lo que comentaba Carolina Zamora, convertir estas inquietudes en espacios de discusión, una vez quizá que las condiciones lo permitan, ¿no? Espacios de reunión, porque realmente esto en realidad es como el inicio de la madeja, como para desenredar muchísimos hilos posibles, ¿no? Así que, bueno, nada, nosotros felices de poder contribuir a seguir conversando sobre esto. Creo que hay un comentario último, no voy a dejarlo suelto, que dice: yo no encuentro conflictivo el tema de exigir a las instituciones, precisamente es una tarea pendiente hacerlo y una deuda histórica por parte de las mismas, y creo que estamos de acuerdo en eso. Sí. Así que, bueno, nada, cuenta con Teorética también para seguir conversando sobre esto. Además, como no sabemos bien cuándo podremos inaugurar la exposición de Sila, vamos a querer seguir activando instancias para pensar con muchas voces. Así que nada, vamos a seguir en contacto, y a todos, a todes, a todas, muchísimas gracias por acompañarnos en estas 3 sesiones, y espero que nos sigan en Instagram o en el newsletter, y ya recibirán más información sobre actividades futuras sobre estos mismos temas. Así que nada, muchísimas gracias nuevamente a todas y seguimos en contacto. Gracias, Susana. Sí, yo solo quisiera, para finalizar, de verdad agradecerles a todas las personas que aunque no nos pudimos como conocer, y el contacto físico, ¿verdad?, como que se pierde el calorcito, ¿verdad?, pero de verdad agradecerles muchísimo que me hayan escuchado en esos 3 meses, que me hayan permitido compartirles parte de las investigaciones que hago, y por favor, tomen en cuenta la invitación que les hago de que me escriban a mi correo con cualquier inquietud, cualquier proyecto, cualquier idea que piensen
que funciona o que se complementa con esto que hemos estado hablando para continuar la conversación y que no se pierda esta búsqueda que yo creo que todos los que estamos aquí, todas las personas que estamos aquí, estamos buscando, ¿verdad? Esta amplitud en lo que es las historias de las artes visuales y de mujeres creadoras y de poblaciones que han sido invisibilizadas. Muchísimas gracias. Yo creo que esas investigaciones que ya tienes podrían tranquilamente armar un libro, y me imagino que debería haber más de una editorial interesada en poder compilarlos o recopilarlos, porque sí creo que incluso en el estado de trabajo, porque es un estado en movimiento, la investigación continúa, pero creo que puede ser una buena idea que circulen. Así que piénsalo ahora que estás en casa casi todo el tiempo, puedes dedicarte a editar tus ensayos y organizarlos bien para que puedan tener una forma pública. Yo lo dejo ahí rebotando. Muchas gracias Miguel, y muchas gracias también a Paula que de verdad nos ayudó muchísimo para que todo esto funcionara. Sobre todo a mí me dio como mucha seguridad tenerla allí, porque con esto de lo virtual yo decía, ay Dios mío, ya me la pelo, pero más bien. Muchas gracias a vos y a todos también por participar. Las tres sesiones van a quedar editadas en nuestro canal de YouTube próximamente, así que también va a poder ser material que se puede reconsultar. Creo que es muy valioso eso. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches.